Así que necesito que alguien lea la biografía, ¿puede ser? Vamos, chicos, por favor. No puede ser que cada vez que pida que alguien lea no se anime nadie. Tiene que tener iniciativa. El año que viene, ¿qué van a hacer cuando vayan a la facultad? Nadie le va a decir que tenga que leer. Tienen que leer por sus propios medios. Bueno, a ver. Pérez, léelo vos. Ah, profe, pero la busqué por internet. No hay problema, Pérez, seguí leyendo. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, el 18 de octubre de 1854. Poeta, dramaturgo, novelista y crítico literario. Es considerado uno de los dramaturgos más destacados del siglo XIX. Fue acusado por su homosexualidad por el marqués de Queensberry. Profe, ¿vos crees que está bien o mal en la actualidad acusar a los homosexuales? Yo creo que a esos putos de mierda... No son normales, hay que matarlos, hay que hacerle algo. Bueno, mira, yo creo que más allá de cualquier pensamiento, ya sea político o religioso, es algo que la sociedad va a ir adaptando poco a poco. En lo personal yo no tengo problema con la homosexualidad, pero tengo que reconocer que cuando los veo de la mano caminando, me da un poco de asco. Pero bueno, no nos vayamos de tema, seguí leyendo, Pena. De vuelta a la concha de tu hermana. Pajero, dale. Ah, ¿qué? Boludo, vos no podés dejar de seguir haciendo esto. Mirá que si no lo encarás vos, lo encaramos nosotros. Sí, mal, o sea, aparte, no sé qué se piensa que son. Yo la tendría que hacer esas cosas. Igual, amigo, me chupó huevo, qué sé yo, ya fue. Ya sé que tendría que hacer algo, pero es la primera vez que me planto y me cargan a trompada, boludo. Boludo, vos es un limado. La próxima vez que nosotros nos plantamos, boludo. Ah, Guille, ¿qué te has plantado, boludo? Si el día que te plantaste te quedaron a palo. Boludo, pero ese está en pedo. Hablando de estar en pedo, hoy podemos salir de vuelta. Sí, ¿qué vamos a hacer si no, amigo, no te ha sido de mierda? Vamos, vale, uno me acompaña y va a comprar escabio. Dale, amigo, yo te hago la segunda. Ah, claro. Nada, más que hoy vamos a pérdidas, amigo. No voy a andar re cheto. Sí, a ver, alta, mira, boludo. I'm gonna get down with my baby, and I'm gonna get down with her soon. Sí, ya un término, boludo. No, porque me alcanza, un referné. ¿Yo tengo un referné, entonces? Sí, igual, no sé, porque me alcanza para la banda de Terra. Sí, amigo, tranqui. Che, ¿cómo es? ¿Dónde? ¿Qué pinta esta noche? Nah, no sé, hay una fiesta, una re cumple, pero más toda la noche. Sí, sí che, claro. Amigo. Olvidate. Pinta esa, entonces. Sí, y además no gastamos mucha plata, nada. ¿No? No, no.
no pasa nada. Vos sos Benjamín. El otro día estaba viendo la foto que subiste en la plaza. Sí. Salieron re lindas, ¿sí? ¿Vos ¿Te gustan, chavo? Sí, la que más me gustó fue la que subiste en cuero el otro día. Estaba mortal, güey. Ah, gracias, chavo. Nah, pero igual, para mí el mejor personaje vikingo es Floki. O sea, Ragnar es re piola, pero Floki, boludo. Ah, se juntaron todos los trolls hoy. Ya le chupaste la pija, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Te cagado, putito? Mira cómo te habla la concha de tu madre. Bra, chavo. No creo que tuvo el ojo del pajero este. No, vale. Vamos a nos mandó un WhatsApp. Sí, dale. Muchas gracias, guacho. ¿Te debe? ¿Qué más está? Che, Benja, yo me voy para mi casa. Me quedé con María y sigo una charla de vikingo. Dale, vamos. Viste, bro, le dije que iba a faltar por el chaval.